fotografía y video de este fin de semana. Reserve su paquete con ellos hoy. Para todos presentes y para aquellos en casa viendo nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live, relájese y disfrute el evento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, familias? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a esta extraordinaria tarde que sin lugar a duda viene llena de muchísimas ilusiones. ¿Sí o no, mi querida Yesenia? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel. Fíjate que sí, realmente me trae muchísimos recuerdos de cuando yo participé en ese concurso y pues la verdad estoy muy emocionada de ver quiénes van a ser los nuevos reyes y las nuevas reinas del día de hoy. Sin duda alguna, bueno, el día de ayer estuvo nuestro queridísimo amigo Keren Melao, que nos estuvo apoyando debido a una situación que se dio y no pudimos estar acá hoy con ustedes, pero bueno, el día de ayer, perdón, pero hoy ya estamos aquí y por supuesto súper contentos de formar parte de este gran evento donde hoy finalmente vamos a conocer quién va a ser el nuevo Mr. y Miss International Gran Latina. Yes, así que, qué emoción. ¿Y quién va a ganar? No escucho el apoyo del público. El público ahora mismo se está preparando para poner todo el ánimo cuando las chicas se presenten en el escenario, sin duda alguna. Y bueno, Yesenia, yo sé que tú en algún momento ganaste esta competencia y ahora eres parte de esta organización. ¿Qué se siente estar ahora del otro lado, Yesenia? Pues para mí ha sido una experiencia maravillosa. He conocido muchísimas amistades, he ganado muchísima seguridad y pues en lo personal he crecido mucho y también profesionalmente me ha ayudado de una forma que no tienes idea realmente. Sin duda alguna. Bueno, queremos darle la más cordial bienvenida a las personas que están a través de la señal que se está transmitiendo y por supuesto que es una señal exclusiva para este evento y que las personas pueden disfrutarlo ahora mismo a través de un enlace ahí de Facebook. La más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que hacen que este evento sea posible y los jueces también que van a tener una ardua labor para poder seleccionar quién finalmente va a ser el ganador y la ganadora. Así es, yo realmente no quisiera estar en los zapatos de los jueces la noche de hoy porque tienen un gran trabajo que hacer y también muy difícil porque la competencia, te cuento, que cada año se pone más y más difícil. Sin duda alguna. Bueno, señoras y señores, nos preparamos. ¿Cómo está el ambiente esta tarde? ¡Vamos, arriba, Zambuya! ¡Eso! ¡Que se escucha el apoyo! Son 7 años que estamos ya haciendo este evento y, por supuesto, me siento muy orgulloso de ser parte de esto, de estar contigo en este escenario y compartir con toda la gente bonita que hoy nos acompaña. Así que nos vamos a ir haciendo de este lado porque vamos a iniciar con el programa correspondiente al día de la fecha y, por supuesto, con el aplauso bonito del público. ¡Fuerte el aplauso! Miss Internacional Gran Latina, no hay más que esperar, vamos a ganar la corona, te espera, un sueño que está por llegar, cada vez está más cerca, regalas alegría, das paz, la corona seguro te espera, un sueño que está por llegar. Está más cerca, regalas alegría, das paz, Miss Internacional Gran Latina. Hermosa eres, consigues lo que quieres, sabes bien lo que tienes, parece tuvieras poderes, es que no sé cómo hacer. Desde hace rato, tú no me viste, ya tengo tu retrato. Eres hermosa, cuerpo de diosa, y por más que trato no se me olvida tu voz. Cuando hablas yo siento que me pierdo en tu voz, en tu voz. Alguien que me diga si es locura lo que siento. Vamos a ganar.
felicitar un sueño que ya está por llegar. Internacional, gran latino. Colombia, Argentina, Bolivia, México, Ecuador. Guatemala, Cuba, Puerto Rico y El Salvador. Yo creo que podemos dar ese aplauso aún más fuerte, señores. Sin duda, extraordinaria la presentación de estos muchachos y muchachas que obviamente están haciendo su mejor esfuerzo porque sabemos de que cada uno de ellos tiene ese deseo de salir ganadores esta noche. Pero ya, con solo el hecho de estar participando, creo que ya es un gran mérito porque se requiere de mucho esfuerzo y, por supuesto, de mucha valentía para estar en un escenario como este, señor. Así es, claro que sí. No cualquiera se atreve, ¿no?, a subirse a un escenario, y toda la preparación que han llevado también durante estos meses y quizás más de un año, ya que el año pasado no tuvimos la competencia y muchos participantes ya están desde antes inscritos. Sin duda. Bueno, Jessy, te quiero contar de que, como tú ya lo sabes y todas las personas que están presentes hoy acá, los participantes el día de ayer participaron en varias fases de la competencia. ¿Puedes contarnos un poco acerca de qué son las opcionales para el público que no pudo estar presente con nosotros ayer? Claro que sí. Miss International Gran Latina le da la opción a los participantes de inscribirse en estas categorías llamadas opcionales. Estas categorías opcionales son parte de la competencia, no son parte de la competencia mandatoria hacia la corona, pero les da la oportunidad de ser reconocidos fuera de la corona. Aquí ellos tuvieron la oportunidad de ser parte de las siguientes 6 categorías, pero no era mandatorio, y que fueron talento, vestimenta casual, vestido de baño, playa, traje típico y fotogénico. Y les recomendamos que este puntuaje es muy aparte de, les recuerdo eso, de que no cuentan para la corona. Bueno, pero lo que sí es interesante, que las fases que sí cuentan para el título de Miss y Mister International Gran Latina son 4, y cada una de ellas vale un porcentaje diferente. Moda divertida, 25%, gala, 25%, entrevista privada con el jurado, mira qué interesante, 40%. Así que tienen que desempeñarse bien a sus muchachos ahí. Y para las finales, que avancen a la pregunta final el 10%. Bueno, ahora sí, yo quiero saber, mi queridísimo público, ¿cuál es su favorita para esta noche? ¡Wow! De verdad que es bonito ver todo el apoyo que se siente de parte del público esta noche. Y bueno, además, además de que el público está encendido y la gente emocionada, es importante, y mi querido público, de que podamos mandarle la mejor de la vibra a cada una de las participantes, porque ellas del otro lado pueden escuchar todo el ambiente que se está viviendo acá. Y por supuesto también, Yesenia, hoy, esta noche, tú viniste brillando como la muchacha. O sea, cuéntanos un poquito acerca de este vestido hoy tan bonito que nos traes. Bueno, sí, la verdad, mi look es gracias a Be Bonita by Jackie V. Ellos son un equipo espectacular. Y realmente me dejaron súper bella el día de hoy. Sin duda alguna, derroche de belleza en este escenario. Y por supuesto, también queremos contarles que muchos de los participantes han viajado desde varios puntos de la Unión Americana para poder competir en este prestigioso título. Dicho esto, esperamos que todos puedan apoyar a cada uno de los participantes el día de hoy. Y para ellos, y para aquellos, que nos están viendo completamente en vivo desde casa, pues compartan sus fotografías de su participante favorito en nuestra página de Instagram, que es Miss International Gran Latina, Yesenia. Así es. Y también quiero recordarles que la videografía y la fotografía no están permitidas esta noche por parte del público. Si quieren, para apartar sus paquetes de fotos y videos con Quickly Media, que son nuestros sponsors el día de hoy. Bueno, seguro. Ahora nos gustaría presentarles a las participantes hacia la corona del Miss y Mister International Gran Latina con un fuerte aplauso del público. ¡Vamos, arriba ese aplauso! ¡Que se escuche el apoyo! ¡Vamos!
Camila Molina, Venezuela. Ana Laura Valor, do Brasil. Natalie Evans, Colombia. Marlene Ferreira, México. Carla Marín, Alabama. Sara Nope, Colombia. Scarlett Rodríguez, Venezuela. Ana Camacho, Colombia. Valeria Marín, de Georgia. Diana Moreno, México. Antonella Perochena, Argentina. Fátima Marín, Georgia. Karen Alvarado, Alabama. Victoria Pérez, Honduras. Cristina Oseguera, Washington. Elizabeth Romero, Virginia. Jocelyn Navarrete, Florida. Bianca Silverio, Texas. Geraldine Estrada, Georgia. Flor González, México. Ailey Severio, Mississippi. Clarixa Mendoza, Honduras. Brendalis Correter, Puerto Rico. Guadalupe Marín, Georgia. Carla Mesa, México. Paola Martínez, Venezuela. Aloha, Venezuela. María Ruiz, México. Erika Martínez, Georgia. Silinchan, Ecuador. Angie Castaño, Indiana. Eliangi Padua, Puerto Rico. Floribel Nava, México. Odalis Martínez, Honduras. Ariani Calles, Venezuela. Guadalupe Benavides, Georgia. Catalina Reed, Colombia. Abraham Hernández, México. Eduardo Pérez, México.
Nelson Ortiz, El Salvador. Julio Ramírez, México. Bueno, más fuertes aplausos para todos y cada una de los participantes. Esta noche tan extraordinaria. Yesenia, ¿qué te pareció la presentación de esos muchachos aquí en este escenario? Excelente. Se ve el trabajo que han estado realizando. Sin duda alguna. Y bueno, importante también que tienen actitud y que tienen muchos ese deseo, ¿no? De poder, sí, pues, dar lo mejor de sí para que los jueces que tienen una labor extraordinaria hoy puedan tomar la mejor decisión sin lugar a duda. Así es. Bueno, ¿qué te parece, Yesenia, si aprovechamos este momento mientras están haciendo su cambio de vestuario para la siguiente presentación de poder anunciar o agradecer más que todo a algunos de nuestros patrocinadores que, por supuesto, ayudan para que este evento sea posible? Vamos a pedirles que guarden sus aplausos para el final y a continuación vamos a mencionarlo. ¿Comenzamos con quién, mi querida Yesenia? Tenemos a Cinderella's Gowns. Extraordinario, Pageant Nation. Muchísimas gracias también a Quickly Color. También a nuestros amigos de Quickly Media. También muchísimas gracias a The Dreamers Boys. A nuestros amigos de La Zona de Talento. También a Colmena Services Group. Nuestros amigos de Wesleyan College. Muchísimas gracias a Bonita by Jackie V. Y por supuesto a nuestros amigos de Revista de Fiesta. También al Nuevo Georgia News. A la revista Reino Magazine. Mass Union Films. Nuestros amigos de Mundo Hispánico. Dipsa y Mami. También queremos agradecer a nuestro amigo de Compra Tu Casa o Negocio con Silvia Cabrera. Así es, también tenemos a James Furniture. Amigos de First Ocean Mortgage. Mina Erika Humada, Kingdom Agency. Y nuestros amigos de AK King Footwear. Y también a Financial Pro Services LLC. Bueno, nos vamos entonces a preparar para recibir en el escenario la siguiente presentación. Pero el público que está presente esta tarde, vamos a ver a quién apoya el público esta tarde. Mira. ¿Sí? Yesenia, mira qué interesante que la gente... Vente de este lado si quieres, Yesenia, para que nos podamos colocar mientras los chicos se preparan. Ahí hay unos... pancartas, unos carteles muy interesantes. ¿Qué te parece si leemos más de alguno para que las personas, o mejor dicho, los chicos que están de atrás, puedan escuchar el mensaje que traen sus amigos y sus familias? Así es. Mira, vamos a empezar con Miss Antonella. Miss Antonella, que está por allá, dice Junior. Junior Teen Argentina. Ahí está. También por acá dice, te quiero más que los tacos, Cristina, dice. Excelente. Bueno, ese es amor puro. Vamos a ver qué otro tenemos por allá. Yesenia, ayúdame. Tenemos a Dreamcatcher Natalie. Ok, vamos a ver, dice Diana Moreno de México. También tenemos el apoyo para Beautiful Natalie. Ahí está a Natalia. Y por supuesto, vamos a ver acá. Viva México, dice Diana, te amamos, love you. Y también allá tenemos uno que dice El Angie Padua. También está el apoyo presente acá. Vamos a ver qué otro cartel podemos leer por ahí. Bien. Tenemos Dreamcatcher Natalie, ¿sí? Bueno, y hay muchos países que me encanta, Yesenia, que están aquí representados. Por ejemplo, quisiera escuchar dónde está mi gente de México, por ejemplo. Eso, y mi gente de Colombia. Eso. Bueno, muy cerquita también está Venezuela. Y por allá tenemos a Puerto Rico. Sin duda alguna, nuestra gente de Guatemala. ¿Y dónde está mi gente de El Salvador? ¿Y de Honduras? ¿Honduras? ¿Dónde está Honduras? Ahí está. Bueno, de verdad que es una noche extraordinaria y que sin ninguna duda vamos a disfrutarla muchísimo. Y hoy finalmente en esta gran final vamos a conocer quiénes serán nuestros ganadores que van a representar. Tengo la piel chinita, Gabriel, durante todo el año. Así que señoras y señores, nos preparamos, me ayudas para la siguiente presentación, Yesenia. Sí. Esta presentación vamos a presentarles primero que nada a los reina, a los reyes y a las reinas que entregarán la corona el día de hoy. Las reinas están maquilladas y peinadas por el equipo maravilloso de Be Bonita by Jackie V. Un aplauso, por favor. Recibimos con un fuerte aplauso. Eso. Público bonito.
Ellas son las reinas y reyes que entregarán la corona el día de hoy. Y por supuesto que van a hacer su presentación en este escenario. Ok, so vamos a presentar primero la moda divertida. Y vamos a empezar con preteen, la categoría de 7 a 12 años de edad. Y vemos que está Alabama. Un aplauso para Alabama. Ella es Carla Marín. Su comida favorita son los tacos. Es diferente, servicial, amable e inteligente. Un aplauso nuevamente para Alabama. Vamos ahora con Brasil. Ella es Ana Laura Barbosa. Su comida favorita son los fideos. Se describe determinada, cariñosa y educada. Ahí está Brasil. A continuación recibimos a... También vamos a recibir a Colombia. Ella es Natalie Evans. Y la comida favorita dice que es la bandeja paisa. Se describe como responsable, disciplinada y considerada. Así es, también tenemos a Florida. Ella es Alexandra Franco. Su comida favorita son las empanadas de queso. Se describe alegre, perseverante y bondadosa. Ahora despedimos a Florida y recibimos a Georgia, que la representa Valeria Marín. Su comida favorita es la pasta ramen. Se describe seria, inteligente y amable. Es Valeria Marín representando a Georgia. A continuación, ¿a quién vamos a recibir en el escenario? A México. Tenemos a Marlene Ferrera. Su comida favorita es la lasaña. Se describe inteligente, tierna y muy dulce. Sin duda. Ahora nos preparamos para recibir a Venezuela, que ella es Camila Molina. Su comida favorita es la italiana y la sopa de su abuela. Se describe inteligente, graciosa y muy segura. Esta es la categoría preteen de 7 a 12 años. ¿A quién recibimos ahora, Yesenia? Vamos a Argentina. Ella es Antonella Perochena. Su comida favorita es el locro, comida del norte argentino. Se describe agradecida, amable y muy divertida. Y una vez más recibimos a Colombia en el escenario, representada por Sara Mope. Dice que su comida favorita es el caldo de pollo, conocido como ajiaco, y se describe como creativa, perseverante y carismática. Así es, tenemos también a Georgia. Ella es Fátima Marín. Su comida favorita es el pozole. Se describe amable, inteligente y energética. Sin duda, ahora recibimos a México, representado por Diana Moreno. Su comida favorita son los tamales y burritos. Se describe amable, divertida y responsable. Un aplauso. Bueno, ahí está. Esas son las chicas de 13 a 15 años, ¿no? 13, sí, así es. También. Ahora vamos entonces a recibir a las chicas de la categoría de 16 a 18 años. Iniciamos con ¿quién, Yesenia? Con Alabama. Ella es Karen Alvarado. Su comida fuerte el aplauso a Karen. Muy fuerte el aplauso. Wow. Me contaban, su comida favorita es... la pasta. Se describe alegre, esforzada y cuidadosa. Ella es la jovencita Karen Alvarado de Alabama. Seguidamente, entonces, en este escenario, recibimos a la representante del estado de la Florida, Jocelyn Navarrete. ¡Fuerte el aplauso para Jocelyn! ¡Escucha el apoyo! Ella le gustan las enchiladas, se describe responsable, carismática y optimista. Ahí está. A continuación, entonces, ¿a quién recibimos en el escenario, Yesenia? Tenemos a Georgia. Ella es Geraldine Estrada. Su comida favorita son los tacos de carne asada. Se describe amable, amorosa y consciente de sí misma. Ahí está, ella es Geraldina Estrada, representante de Georgia. Y seguidamente entonces vamos a recibir en el escenario a la representante de la República de Honduras, Victoria Pérez. Eso, su comida favorita son las hamburguesas. Se describe dulce, cariñosa y divertida.
Claro. Un aplauso para Honduras. Ella es Victoria Pérez, representante de Honduras. Y a continuación nos preparamos para recibir a la representante de México. ¿De quién hablamos, Yesenia? De Flor González. Fuerte el aplauso para Flor González. Ella es Flor González. ¿Comida? Dice... Sí, su comida favorita es el huevo con chile. Se describe trabajadora, humilde y simpática. Fuerte el aplauso para México. Seguidamente, entonces, recibimos a la representante de Mississippi. ¿De quién hablamos, Yesenia? Hablamos de Hailey Silverio. Su comida favorita son los hot wings. Y ella se describe chistosa, dulce y paciente. Ahí está. Y por supuesto, entonces, ahora recibamos desde el estado de Texas a Bianca Silverio. ¿Qué nos puedes hablar de Blanca, mi querida Yesenia? Pues que su comida favorita es el mole y los frijoles charros. Se describe inspiradora, inteligente y muy trabajadora. ¡Fuerte el aplauso! Bianca Silverio, a continuación entonces nos preparamos para recibir directamente a la representante de Venezuela, Paola Martínez. ¡Fuerte el aplauso para Paola, señores! Su comida favorita son los tacos. Se describe divertida, determinada y bondadosa. Ellas son las representantes de la categoría de 16 a 18 años. Ahora vamos a iniciar con la categoría de 19 a 24 años. Cuéntanos, ¿a quién tenemos en el escenario ya, mi queridísima Yesenia? Representando a Colombia viene Ana Camacho. ¡Fuerte el aplauso para Ana, público! Su comida favorita es el sushi. Se describe enfocada, trabajadora y muy determinada. Ella es Ana Camacho. A continuación, entonces, también representando al estado de Georgia, en el escenario se presenta América Martínez. Sí es, y su comida favorita son los tacos y los tamales. Se describe única, amigable y extrovertida. Ella es América Martínez. Ahora, señoras y señores, nos preparamos para recibir a la representante de Honduras, que viene con mucho estilo hoy, Odalis Martínez. ¡Fuerte el aplauso! Así es, su comida favorita son el pollo frito y las baleadas. Se describe amable, leal y respetuosa. Ella es Odalis Martínez, que ahora a continuación recibimos entonces a la representante de Indiana. Recibamos a Angie Castaño. Así es, a Angie le gustan... Los espaguetis. Ajá. Se describe como una chica noble, amable y honesta. Bueno, ahora recibamos en este escenario a la representante de México. Ella es Yesenia, ¿quién? Floribel Nava. Fuerte el aplauso para Floribel, señores. Su comida favorita es la comida mexicana. Se describe alegre, perseverante y humilde. Fuerte el aplauso para México. Nava. Seguro. Ahora recibimos a Venezuela, representada por Scarlett Rodríguez. Su comida favorita es la pasta. Se describe apasionada, bondadosa y trabajadora. Ellas son las chicas de la categoría de 19 a... a 18 años. Ok, y a continuación entonces, señores y señores... Tenemos a la categoría de 19 a 24 años. Correcto. ¿Y ellas son? Comenzamos con... De 25 a 35 años. Así mismo es, y la representante de Colombia es nuestra jovencita Catalina Red. Fuerte el aplauso para Catalina. Su comida favorita es la cazuela de camarones. Se describe emprendedora, valiente y muy solidaria. A continuación recibimos entonces en el escenario a la representante del estado de Georgia, Guadalupe Telles. Eso, el aplauso. Su comida favorita es la carne asada. Se describe alegre, trabajadora y dedicada. Fuerte el aplauso para ella. Y bueno, nos preparamos entonces para recibir a la representante de Honduras en la categoría de 25 a 35 años. Ella es Claritza Mendoza. Fuerte el aplauso para Claritza. Su comida favorita es el arroz con camarones. Se describe encantadora, determinada y organizada.
Ahora nos preparamos entonces para recibir en este escenario a nuestra participante de México, María Ruiz. Eso, su comida favorita son los tacos al pastor y la carne asada. Se describe amable, creativa y muy luchadora. Fuerte el aplauso para María Ruiz de México. Seguidamente entonces, directamente desde Puerto Rico, ¿a quién vamos a recibir en el escenario? A El Angie Padua. Su comida favorita son los guineos en escabeche. Ella se describe dedicada, luchadora y responsable. Fuerte el aplauso para Puerto Rico, El Angie Padua. Bueno, ahora nos preparamos para recibir a la representante de Virginia. Ella es Elizabeth Romero. Así es. Su comida favorita es el salmón. Ella se describe honesta, activa y sentimental. Fuerte el aplauso para Virginia, Elizabeth Romero. Te cuento que a continuación entonces vamos a recibir a la representante de Washington. Ella es nada más y nada menos que nuestra querida Christine Oceguera. Su comida favorita es el fettuccine Alfredo. Se describe empática, alegre y terca. Fuerte el aplauso para Christine Oceguera. Bueno, ahora vamos entonces a recibir en este escenario a las representantes de 36 a 42 años. Y vamos con Venezuela. Es Aloha Fuenmayor. Dice que la comida favorita es la comida árabe. Se describe como ambiciosa, con mucha responsabilidad y una persona muy segura. Ella es Aloha, la representante de Venezuela. Fuerte el aplauso para Fuerte Venezuela, aplauso. Señores. ¿Qué categoría vamos a recibir ahora, mi querida Yesenia? Ahora tenemos la categoría Classic, es de 43 a 55 años de edad. Y ella está representada por el país de Ecuador. ¿Y de quién hablamos, mi querida Yesenia? Yulin Chang. Fuerte el aplauso para Ecuador, que dice que su comida favorita son los mariscos frescos. Se describe como una persona compasiva, emprendedora y comprometida. Ella es de Ecuador, nuestra queridísima joven Yulin Chang. Yulin Chang. Ahí está. También tenemos a Georgia. Ella es Guadalupe Benavides. Fuerte el aplauso para Georgia, señores. Con el estilo así al Marilyn Monroe, creo yo. Sí, wow. Ahí está. Guadalupe Benavides dice que a ella le encanta las fajitas y se describe como una persona que es humilde, humanitaria y perseverante. ¿A quién recibimos ahora, Yesenia? A México. Ella es Carla Mesa. Un aplauso. ¿Tu comida favorita? Es la mexicana, se describe amable, esforzada y leal. Me gusta esta categoría clásica, ¿eh? De verdad que sí. Bueno, recibamos entonces a Puerto Rico con Brenda. Sí, ella es Brenda Liz Corchet. Su comida favorita es el mofongo y la serenata de bacalao. Se describe alegre, amigable y empática. La representante de Puerto Rico. Fuerte ella el aplauso. Es Brenda Liz Corteger. Señores, nos preparamos entonces a continuación para recibir en el escenario a la representante de Venezuela. Ella es nada más y nada menos que ¿quién, Yesenia? Ariani Calles. Su comida favorita son las empanadas. Se describe fuerte, valiente y muy amable. Un aplauso para Ariani Calles. ¿Qué categoría vamos a presentar ahora, mi querida Yesenia? Ahora vamos a presentar la categoría de Mr. Prince. Esta es de la edad de hasta 15 años, y él es de Guatemala, y su nombre es Isaac Ruiz. Fuerte, ¿no? Traje público, ahí está, ¿no? Sí. A Isaac Ruiz dice que le gusta la comida, el helado, la pizza, y se describe como feliz, alegre y un chico muy inteligente. ¡Wow! Eso. Y tenemos también a México, Abraham Rodríguez. Abraham le gusta la comida china. Dice que él es un chico cariñoso, protector y feliz. Ahí viene la sonrisa de feliz. Ahí está. Abraham Rodríguez de México. Tenemos a México también, Eduardo Pérez. Él es en la categoría de 16
a 24 años. Dice que su comida favorita es la barbacoa. Se describe como una persona que es introvertido, amable y muy inteligente. Fuerte el aplauso para México. Señores, ahora vamos a conocer la siguiente categoría. ¿Cuál es? De Mister, de 25 a 35 años, y él viene de El Salvador. Su nombre es... Gerson Ortez. Como todo buen salvadoreño, su comida favorita son las pupusas. Se describe como una persona que es ambicioso, generoso y amable. Fuerte el aplauso para Gerson Ortez, de El Salvador. ¿Cuál es la siguiente categoría que viene ahora, Yesenia? También tenemos a Mr. Classic, de 36 en adelante. Y su nombre es Julio Ramírez. Él representa a México. Su comida favorita es la italiana. Se describe cariñoso, honesto y muy respetuoso. Fuerte el aplauso para Julio Ramírez. Bueno, y con él terminamos de presentar por este día las siguientes, las diferentes categorías que están aquí representadas, Yesenia. Así es, pero yo quiero escuchar el aplauso del público, que se escuche. Esa porra, ese apoyo. Sin duda alguna, de que todos están haciendo un trabajo extraordinario y maravilloso. Elegir una así, pues realmente va a ser muy complicado. Y estoy feliz de que estoy acá, pues juntamente contigo, Yesenia, compartiendo con todo el público bonito y con todas las personas que han hecho posible este gran evento. Así es, Gabriel. Y pues también queremos presentar a los jueces, que son una parte muy, muy importante de este certamen. Seguro que sí. Bueno, señores y señores, nos alistamos y nos preparamos para poder conocer a nuestros jueces, que son los que van a tomar la determinación hoy de conocer y determinar quién va a ser el nuevo Miss o Mr. International Gran Latino. Y comenzamos con nuestro juez número uno, el señor Marco U. Galvez Urtiaga. Fuerte el aplauso para el señor Urtiaga. Oh, que se escuche el aplauso. El señor Urtiaga es peruano de nacimiento, del departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo. Realizó sus estudios primarios, secundarios y universitarios en la ciudad de Lima, Perú. Estudió en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Facultad de Ciencias Económicas, graduándose con el título de contador público. También siguió sus cursos en el Centro Superior de Administración de Empresas, en las compañías en las cuales tuvo oportunidad de prestar su servicio como constructora de transporte y auditorías. Se encuentra la empresa Consorcio Cosmético Francés. Además dice que es una importadora de productos de belleza femenina con su línea emblemática Lancôme de París, cuyo personal de jóvenes señoritas eran evaluadas, calificadas y seleccionadas para conformar grupos de consejería de belleza, quienes después de un entrenamiento previo quedaban expeditas para la demostración de todos los productos, resaltando su calidad en la línea de crema, perfumes, lociones, colonias, delineadores, esmaltes y otros. Y ha trabajado como representante y coordinador de la Expo de Fiesta y como director ejecutivo de la revista de fiesta por 15 años. ¡Wow! ¡Qué currículo! Fuerte el aplauso, por favor, para nuestro juez, y muchísimas gracias por estar acá. A continuación, entonces, sí, vamos a conocer. Sí, tenemos también a Lorelis Tavares. Ella es... Fuerte el aplauso, por favor, para nuestra juez. Ella es originaria de Venezuela. Es publicista, fotógrafa, amante del cine. Luego de complementar su carrera, realizó un diplomado en fotografía. En el 2014, realizó un workshop de cine documental dirigido a un cortometraje en el que recibió un premio en el Festival de Cine María Leonza en Venezuela. Dirigió a mujeres cineastas otorgado por la Villa del Cine con honor a una beca y taller. Comenzó su carrera expositiva en el trabajo como fotógrafa. Entre sus exposiciones colectivas podemos destacar Galería Villalón 2016, Casa Cosacoima 2016, Centro de Arte Los Galpones, Caracas 2016, Museo de Arte Contemporáneo de Zulia Maxul, Maracaibo 2016. Actualmente tiene un proyecto empresarial en expansión en apoyo a la madre latina e inmigrante llamado Mamá Magazine.
una revista en formato físico y digital que se distribuye actualmente en 250 puntos en Atlanta, Georgia. Un aplauso fuerte para Lorenis Tavares. Vamos a conocer a nuestro siguiente juez, es el señor Marco Antonio Hot, que es Miss International Gran Latina 2018. Su plataforma era para el beneficio de víctimas sobre violencia doméstica y aunque él entregó su título hace un par de años, todavía sigue apoyando este certamen porque, en sus palabras, siendo segunda generación latinoamericano, siempre tenía el sentimiento, dice, de que ni era ni de aquí ni de allá. Y siempre es necesario que uno sepa de dónde alguien es para saber, déjeme, vamos a leer por acá. Siempre es importante saber de dónde uno es para que donde uno vaya, nunca abandone su cultura, pero representar su cultura, su comunidad y ser un buen ejemplo realmente lo hace sentir muy orgulloso. Él es el señor que acabamos de leer ahora, Marco Antonio Hot. Así es, fuerte el aplauso para Marco Antonio Hot. También quiero pedirles un aplauso para el señor Otoniel Hache. Él es nacido en República Dominicana. También asistió a una escuela de aviación en Santo Domingo y se graduó como piloto privado. Está casado con Catherine y tiene dos hijas, Amy y Emily. Se retiró como oficial de la policía. Recibió 17 premios para el estado de Carolina del Sur. Pero su trabajo con la comunidad actualmente es policía federal del Departamento de Defensa. Es un héroe nominado de CNN y ganador de premios por su trabajo con la comunidad. ¡Bravo! Héroe. Participó en la competencia Dancing with the Stars. Actualmente se desempeña como el primer embajador del canal número 8 de WHH-TV, Hilton Head, Carolina del Sur, y es presentador del programa del radio Al Día Va Que Va. Un aplauso, por favor, para el señor Otoniel Hatchett. Muchísimas gracias. Bienvenido. Entonces, también le presentamos a la señora Rebeca Kidbot, que ella es la directora del programa y salud conductual, consejero de NIS Releasing Club House. NES proporciona servicios integrales para niños, jóvenes y familias que enfrentan aislamiento y estigma relacionados con trastornos de salud mental. Rebeca es conductora o cofundadora, perdón, y directora ejecutiva de Unidos Latino Asociación 501C3, organización sin fines de lucro establecida en Conyers, Georgia. La misión de Estados Unidos es de acoger y promover la herencia hispana mediante cultivar el aprendizaje cultural a través del lenguaje, el arte y las tradiciones. Unidos se compromete a educar, empoderar, defender y conectar comunidades. Rebeca es la escritora de Mamá Magazine TV ATL, una publicación gratuita y programa de televisión online dirigido hacia las mujeres hispanas latinas, que son madres. Afrontar cualquier faceta de la vida, intercambiar consejos significativos y recursos. Rebeca es la coanfitriona de la charla Mindset Chief Show con Hal y Rebeca en la 95.5 WSB. Proporcionan consejos y apoyo para el bienestar de la salud mental durante la pandemia global. ¡Fuerte el aplauso! También quiero presentarles a nuestra siguiente jueza. Ella es Nelly Guzmán. Modelo, actriz y presentadora mexicana. Nacida en la Ciudad de México, llegó a Atlanta en 1999 con apenas 9 años. A pesar de haberse convertido en mamá muy temprana edad, sabía que no era impedimento para seguir adelante con sus sueños. En el 2014 comenzó a estudiar actuación en Atlanta y Miami, y su buen desempeño la llevaron a formar parte de diferentes proyectos a nivel nacional y local. En el 2017 inició su etapa como presentadora en un programa matutino de Estrella TV, y actualmente es presentadora en el canal digital de Pulso Atlanta. Amante del deporte y sobre todo del fútbol, sueña con un día ser presentadora de deportes a nivel nacional. Le encanta mantenerse activa, ejercitarse, meditar, hacer yoga y bailar.
Su consejo para todas las mujeres es que nunca se den por vencidas y que sepan que nunca es tarde para ser lo que siempre quisieron ser. Un aplauso para Nelly Guzmán. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación entonces vamos a recibir al señor José Alfredo Rendón, que también es parte de los jueces que forman parte de esta gran decisión que van a tener que tomar el día de hoy. Él es coach de canto, nacido en Venezuela y dedicado a las artes escénicas que incluyen canto y teatro. Ha desarrollado un método de técnica vocal que ha servido para que muchas personas en Georgia aprendan el manejo de la voz, ayudando a líderes y artistas en general a utilizar mejor su voz. Él es el señor Jesús Alfredo Rendón. Fuerte el aplauso. También tenemos al señor César Daniel Cruz. Fuerte el aplauso. Él es salvadoreño con 20 años en la industria de radio. Empezó en la radio y en LA, Miami, Chicago, Atlanta y Charlotte. La familia es el eje que mueve al mundo. Tiene 3 hijas, sus 3 pasiones: la familia, la radio y el fútbol, soccer. Actualmente es promotor de conciertos, bailes y jaripeos, y creyente en Dios. Un aplauso para el señor César Daniel Cruz. Muchas gracias. Bueno, y casi estamos llegando a la recta final de la presentación de los jueces, y junto con su equipo creativo ha tenido la oportunidad de trabajar con gran variedad de clientes como reinas de belleza, novias y figuras públicas. Además, sus diseños se han presentado en comerciales de televisión, pasarelas de moda, portadas de publicaciones muy reconocidas, redes sociales y algunas colaboraciones con fotógrafos internacionales y estilistas. Señor Frank y su equipo siempre ofrecen servicio excepcional, esforzándose en buscar lo que está a la moda y diseños exclusivos para su cliente. Fuerte el aplauso para cada uno de los jueces que esta tarde nos acompañan, Yesenia. Sí, es fuerte el aplauso. Muchísimas gracias por estar donando su tiempo el día de hoy. Gracias. Sin duda. Señores, ahora nos preparamos para recibir en este escenario, obviamente, a las organizadoras de este evento. ¿De quién estamos hablando, mi querida Yesenia? De la señora Lili Italia. Recibámosla con un fuerte aplauso. Buenas tardes, noches. Yo soy Italia. Yo soy Lili Contreras. Y básicamente queremos agradecerles a todos ustedes presentes aquí el día de hoy por apoyarnos, porque este es un gran apoyo. Gracias a todo el jurado presente. Todo esto no sería posible sin todos ustedes. Cada uno es una parte muy importante para Miss International Grand Latina. También nos gusta salir y brevemente platicarles y decirles nuestro mensaje que nos gusta inculcarles a toda la familia, a todos los invitados que vienen a apoyar a su favorita candidata y participante. Solo hay una o un ganador al final del día. ¿Entienden eso, verdad que sí? Ok, entonces, si su favorita o favorito no es elegido, vamos a respirar profundamente y... Perdón, me siguen hablando en el oído. Vamos a respirar profundamente antes de reaccionar, pensar antes de decir algo que a lo mejor nos vamos a arrepentir, porque a lo mejor ustedes o la candidata quiere venir a participar el año que viene. Entonces es muy importante de aprender a perder. Es parte del proceso, es parte de uno de humano para aprender a perder, porque uno... aprende de sus experiencias. Entonces, ¿estamos claros en eso? Ok, entonces, ¿se van a poner bravos cuando su favorita a lo mejor no gane? Ojalá su favorita gane, nomás entiendan eso, por favor. Solamente hay una ganadora y ganador por categoría. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, señores jueces. Muy agradecida por estar con ustedes. Sin ustedes no se hace este evento, como lo que acaba de decir Talía. Nuevamente les vuelvo a repetir lo que dije ayer. Nuestras reinas, ¿para qué las queremos? ¿Se acuerdan? No oigo. Ok. Es lo más importante
que esa es mi meta, nuestra organización. Eso es lo que más deseo, que nuestras reinas vayan de la mano conmigo. ¿A dónde? Nuestros abuelos, nuestros niños enfermos, todas aquellas personas que necesitan. También queremos aquellas reinas que, por más bellas que sean, que no les dé pena entrar a un hospital, a donde un abuelito. Esa es mi meta. ¿Por qué? Porque nosotros vemos tanta cosa en un ancianato que es muy triste. Entonces, si llegan con su corona, todo, que hay muchos padres que dicen, uy, no. Aquellos padres que han estado con nosotros por muchísimos años, los felicito, como nuestro rey que tenemos ahí presente, ha estado de la mano conmigo, y yendo a los ancianatos, y es algo muy lindo. Gracias, señor Marcos, porque siempre ha estado pendiente de usted y su madre, y a todo nuestro equipo de atrás, nuestras reinas. ¿Y qué más les puedo decir? Que estoy un poquito nerviosa. Lo único que les pido, por favor, no salgan hablando mal si no queda una de sus niñas. Todas las niñas que están aquí son mis reinas. Todas, todas. A todas las quiero coronar, pero no puedo. Por mí las coronaría a todas, pero gracias a los señores jueces, ellos son los que escogen nuestra reina. Que tengan muy bonita noche. Y la última cosa que me gustaría decirles, que es muy, muy importante, las calificaciones. Por favor, pongan mucho cuidado. La entrevista cuenta como 40% de la calificación total. Entonces, esa es una porción muy, muy, muy grande. Ellas tuvieron ya su entrevista el día viernes. Entonces, ustedes ya van a ver, ¿ya vieron Moda Divertida? Estoy tan perdida que estoy tan estresada. Sí, ¿ya vieron Moda Divertida? Eso cuenta como 25%. Y ahorita van a ver Gala, esos otros 25%. Y para las finalistas que avancen, ellas van a recibir una pregunta, que es el primer año que agregamos la pregunta final en vivo en el escenario, y eso cuenta como 10%. Entonces, como se pueden dar cuenta, la entrevista para nuestra organización es número uno. ¿Por qué? Porque estamos buscando para una embajadora que pueda desenvolverse en nuestra comunidad y en la comunidad de ella, salir y hablar de su plataforma y hacer una diferencia, algo que ella se apasione. Entonces, no es solamente de salir en este escenario, tener el mejor vestido, tener el mejor rostro o el mejor cuerpo o la estatura. Es muy, muy importante tener una plataforma y usar este título y la corona para hacer una diferencia. Entonces, ¿cuánto cuenta la entrevista? 40%. Ok. Entonces, eso es todo lo que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, a continuación, señoras y señores, nos preparamos para recibir en este escenario a las reinas y el rey de estos dos años, 2019 y 2021. ¡Un aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Tenemos a Guadalupe Carrillo. Ella es de la categoría Classic. ¡Fuerte el aplauso para Guadalupe! Tenemos también a Silvia Cabrera. Tenemos también a Madaí Rodríguez, de la categoría MS. También tenemos a Jamie Hernández, Miss. Ariela Leitch,
Martín. Sherlyn Cosme Tin. Todas ellas son las reinas salientes y que esta noche entregan su corona. Solange Trujillo Princess. Elena Hernández Junior Princess. Muy hermosas todas, ¿eh? Sin duda. Jesús Ixta, Mr. Teen. Fuerte el aplauso para ellos. Ellos son los salientes del 2020-2021. Así es. Bueno, queremos recordarles que afuera está el bot de boletos. Están abiertas las votaciones aún para People's Choice. Cuesta $1 cada uno. Y lo más bonito de esto es que los fondos recolectados al final van hacia los materiales que utilizarán las reinas y reyes durante su año para eventos sin fines de lucro que asisten y hacen servicio comunitario. No se les olvide votar por su participante favorito. Sin duda, ahora sí, señores. Sí, es muy importante que voten por su participante favorito porque ese es un premio extra que se les va a dar, así que ya saben. Ok, bueno, dice la producción de que aguantemos un minutito por mientras los chicos se terminan de preparar. ¿Cómo está el público esta tarde? ¿Ah? So. Interesante, interesante lo que acaban de mencionar. Es decir, las personas que tengan la oportunidad de donar $1, exactamente, yes. ¿Para qué va a ser esta causa? Para los materiales que utilizarán, porque se va a los hospitales, a las casas de abuelitos y ahí se compran detalles para ellos y se les llevan para pues darles un momento de felicidad también, y entonces eso es muy muy importante. Igual a los niños en el hospital, es una labor muy bonita que hacemos aquí en Miss International Gran Latina, así que ya saben, no se les olvide colaborar. Yesenia, yo voy a hacer algo entre tanto, ¿sí?, que se preparan. Entonces voy a acercar a cualquiera de los jueces por acá que quiera hablar con nosotros. Ponte de pie. Vamos a aquí con el primero que tenemos para que salga ahí bien en la cámara. ¿Cómo te llamas? Marco Antonio. Marco Antonio, ¿qué estás esperando esta noche de las muchachas o de los chicos que están participando hoy? Bueno, lo que yo estoy más buscando es que cómo agarren el público, porque eso es demasiado importante. Interesante. ¿Cómo qué? ¿Me repite, por favor? Cómo agarren la atención del público. Ah, ¿cómo ellos pueden tener la atención del público? Interesante. ¿Alguien más de aquí, de los jueces? Vamos a ver, mi amigo, ponte de pie. Y te presentas una vez más para que las personas también te puedan conocer y lo que nos están viendo a través de la señal streaming también. Cuéntanos tu nombre y qué estás esperando hoy de los que están participando. Me llamo César Daniel Ruiz y creo que los participantes están dando mucho de ellos. Yo creo que ya son ganadores. Creo que pararse en un escenario es un gran reto. Están demostrando que tienen mucha seguridad y creo que están demostrando también que tienen mucha personalidad. Sin duda alguna. Muchas gracias. Bueno, alguien del público que está por acá, vamos a ver a quién vienen hoy a apoyar. Vamos a ver, señora, ¿cuál es su nombre? Nancy. Póngase de pie, Nancy. Vamos a ver, vamos a aprovechar un minutito ahí mientras los chicos se preparan. Nancy, ¿a quién viene a apoyar usted hoy? A Brendalys Cotejer, de Puerto Rico. De Puerto Rico. Fuerte el aplauso a Puerto Rico. El aplauso Rico. Para Puerto Rico. ¿Y cómo miró el desarrollo hoy de la muchacha que viene a apoyar? Muy bien, muy profesional. Estoy orgullosa de ella porque desde chiquita ha sido una modelo y estoy muy orgullosa de ella. Sin duda. ¿Eres algún familiar, mamá? Su amiga desde hace 5 años. Sin duda. Bueno, muchas gracias. Entonces, público, nos preparamos entonces. Sí es. Yesenia. Qué bonito ver el apoyo de todos. Bueno, pues vamos a presentar a un artista, y su nombre es, quiero pedirles un aplauso fuerte, por favor, para recibir a Josué Montiel. Gracias.
Les presento a Alabama. Decirte quiero. Ella es decir Carla Marie. Amor no significa nada. Fuerte el aplauso. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas. La representante de Brasil, Ana Barbosa. De esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Y un amor Colombia, como el mío no se puede Natalie acabar Evans. Ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar. Florida. Porque este amor no es un juego. Alexandra Franco. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser Georgia, Valeria Marín. Es bonito reír, amar y vivir por alguien. México, Marlene Ferreira. Sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber Venezuela. Si quieres ser mi amante. Camila Molina. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Argentina, Antonella Perochena. Fuerte el aplauso para las participantes. Tenemos a Colombia, Sara, no. Georgia. Fátima Marín. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. México. Yo Diana Moreno. Necesito saber si quieres ser mi amante. Alabama, Karen Alvarado. Contigo. ¿Quieres ser mi amante? Florida. Jocelyn Navarrete. ¿Quieres ser mi amante? Jocelyn Navarrete. Tenemos también a Georgia. Geraldine Estrada. ¿Quieres ser mi amante? Ella es Geraldine Estrada de Georgia. Nos preparamos para recibir a la representante de Honduras, Victoria Pérez. Han venido a contarme que has vuelto a aparecer y quieres verme, que estás arrepentida, que has México, cambiado de vida. Flor González. Que por pensar en mí casi ni duermes.
pero ya no te creo. Ese mismo bolero lo escuché tantas veces. Y cuando dije sí, Mississippi, después Haile me arrepentí y lo pagué con creces. Toco madera, no vuelvo junto a ti por más te quiera. Recibimos a Texas. La señorita Bianca Silverio. Te juro que me ha dado mala suerte. Toco madera, no quiero tu cariño. Y viene Venezuela, Paola Martínez. Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte. No insistas, no me engañas, el zorro pierde el pelo, nunca las mañas. Recibimos a Colombia, Ana Camacho. Miras que has cambiado, que te has encaminado, porque lo sé muy bien, son artimañas. Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces. Y ella es Georgia, América sí, Martínez. Después me arrepentí y lo pagué con creces. Toco madera, no vuelvo junto a ti por más te quiera. Porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte. Odalis Martínez. Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera. Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte. También de Indiana, Angie Castaño. Ella es Angie Castaño de Indiana. Siempre en la categoría de 19 a 24 años, recibimos a la representante de México, Floribel Nava. Sé que piensas marcharte ya, lo sé, y no te detendré. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Venezuela, Scarlett Rodríguez. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, seguimos con la categoría claro de 25 a 35 verte, de Colombia, Catalina Rey. Claro que sé perder. No tienes por qué disimular. Esas recibimos ahora están de más. Representante si de Georgia, tienes que irte, Guadalupe Teres. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. ¡Vamos! Y si el viento hizo de Honduras a tu favor, yo Clarita no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Seré un buen perdedor. Recibimos a la representante de México, María Ruiz. Alguien sin duda ocupe tu lugar.
esperaba que te quedaras por el agua y que dejarla correr mientras yo me tragaba. Y de Puerto Rico viene el Angie Padua. Pude decir, y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy te vas tú, ahora recibimos mañana me iré yo. La representante de Virginia, seré un buen perdedor, Elizabeth Romero. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. También tenemos a Washington, Cristín Asegura Oseguera. Sin duda ocupe tu lugar. Tenemos de Venezuela a Loja Fuenmayor. Secretos deseos, de mi manera de ser. Recibimos a Ecuador, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar. De esta misma de categoría, de 43 a 55 risas, años, recibimos a Georgia, que sabe Guadalupe nadie, Benavides. Que sabe nadie, sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Sabe nadie lo que prefiero, no prefiero el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, yo me río y me pregunto que sabe nadie. De México viene Carla Mesa. Muchas veces sé que quiero. Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Eso, ella es Carla Mesa. Ella es Carla Mesa de México. También recibimos a Puerto Rico. Ella es Brenda Liz Cortejer. Y aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie. Ella es de Venezuela. Porque mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta, tenemos no me también gusta a Abraham Rodríguez, que sabe nadie
lo que prefiero, lo prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, yo me río y me pregunto qué sabe nadie. Ahora recibimos y yo mismo muchas veces Luis, que de quiero, Guatemala. Que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie. Tenemos también a Eduardo Pérez de México. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero, no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo. Recibimos al representante del Salvador. Caso, yo me río y me pregunto qué sabe nadie. Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. De México tenemos a Julio Ramírez. Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie. Muchas gracias, José Montiel, también por esta gran interpretación que acaba de dar esta noche. Un aplauso para José Montiel, señores. Eso. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Y estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Romántico. Aplauso a todas las reinas, los concursantes, por favor. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. ¡Con ese arriba! Y estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, 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 quizás. ¡Gracias! No, no te vayas. Quédate con nosotros, Josué. Muchísimas gracias, Josué. De verdad, más fuerte el aplauso para Josué, señores. Te llamé. Porque quizás, como dice la canción, más de alguno de los que está aquí esta tarde,
esté interesado en ponerse en contacto contigo para alguna fiesta, un evento especial, ¿cómo nosotros nos podemos poner en contacto contigo, Josué? Muy fácilmente me pueden buscar y encontrar en Facebook como Josué Montiel. Ni más ni menos, está toda mi información ahí y los estaré esperando, ¿ok? ¡Gracias! ¿Algún número de teléfono donde le podemos contestar? Claro que sí, me pueden llamar, a ver, espero que empiecen a anotar por ahí. 404-566-0237. Josué Montiel, 404-566-0237. Quizás. Gracias. Eso, así que ya saben. Señores, acompáñenos, vamos a ir juntos. Quédate aquí con nosotros, pero no sin antes decirles a todos y cada uno de ustedes que vamos a tomar un tiempo de más o menos unos 15 o 20 minutos para que obviamente el jurado pueda terminar de tomar las decisiones finales y por supuesto también invitarle para que puedan compartir sus fotografías. ¿Cómo lo pueden hacer, mi querida Yesenia? Así es, con el hashtag Miss International Gran Latina. Señores, así que tomemos un pequeño descanso y nos vemos acá en unos 20 minutos, ¿ok? Gracias. Un aplauso para Josué. Nos vemos. We'll be right back.
Recuerde que estamos en streaming a través de la página de Facebook de International Gran Latina y por supuesto ahí usted puede accesar o compartir el enlace con sus familiares, amigos, porque estamos llegando casi a la recta final. Así es, no se les olvide compartirlo y poner el hashtag Miss International Gran Latina. Sin duda alguna. Bueno, entonces nos vamos a preparar porque hay un equipo
que ha hecho una labor titánica esta tarde, bueno, desde el día de ayer y hoy, y por supuesto ha hecho un aporte increíble para que las chicas y los chicos también luzcan de manera impecable. ¿De quién estamos hablando, Yesenia? Del maravilloso equipo de Be Bonita by Jackie V. ¡Démosle un fuerte aplauso a este equipo extraordinario! Por favor, muchachos, por ahí. Este equipo formidable ha tenido una ardua labor. Así es. Que se escuche el aplauso fuerte para ellos. Han trabajado fuertemente estos 3 días, desde las 5 de la mañana. Sin duda. ¿Te parece si dejamos que la representante de ellos nos diga algunas palabras? Te invitamos aquí en medio, aquí enfrente del escenario. Vente para acá, acompáñame. Vente con confianza. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Háblanos un poquito de cuál es tu nombre, la compañía que está aquí representada y, por supuesto, cómo ha sido tu experiencia esta tarde. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jackie Bejar. Para los que no me conocen o no conocen... Gracias. O no conocen... O no conocen de nosotros, Be Bonita by Jackie es mi empresa. Tenemos ya 7 años en la industria de los certámenes. Con mucho orgullo puedo decir que estuve en la primera edición de Miss International Gran Latina. Y pues ahora nos tocó a nosotros embellecer a este ramillete de sus princesas, sus hijas. Quiero agradecer a mi equipo, a los muchachos que siempre, más que un equipo, somos casi una familia. Varios de ellos ya tienen 5, 6, 8 años trabajando conmigo y de verdad que hacemos esto con mucho amor, con mucha pasión. Espero les haya gustado lo que hicimos con sus princesas. Para nosotros un honor. Sin duda, Jackie. Me gustaría que aprovecharas este momento para las personas que están aquí, lo que nos están viendo en streaming, precisamente en vivo, te cuento, de que a lo mejor, quizás, quién sabe, probablemente pueda existir la posibilidad de que alguien no te conoce y quiere contratar tus servicios. ¿Cómo te siguen a través de las diferentes plataformas digitales o cómo se ponen en contacto contigo, mi querida Jackie? Bueno, en mi plataforma de Instagram me pueden encontrar como Be Bonita by Jackie y en Facebook como Jackie Bejar. Mi número de teléfono es 404-789-0523. A la orden, hacemos cualquier tipo de eventos, desde quinceañeras, bodas, bautizos, certámenes de belleza, como ustedes pueden ver, todo tipo de evento. Sin duda. Bueno, muchachos, este aplauso es para ustedes, de este público bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, por aquí, chicos, por donde ingresaron. Más fuerte ese aplauso, por favor, señores, que han lucido impecables. Sin duda. ¿Qué sigue entonces a continuación, mi querida Yesenia? Bueno, a continuación quiero darle las gracias a todos ustedes por estar el día de hoy acá y es un honor para mí haber estado aquí también presentando. Muchísimas gracias, Luis Gabriel. Y pues me quiero despedir, pero antes quiero presentar a Thalía. Ella va a estar aquí con ustedes presentando. A los aplauso ganadores. Una vez más a nuestra querida Thalía. Aplauso. Gracias, Yesenia, gracias. Bueno, se llegó el momento para saber las finalistas y los candidatos que avanzan a la pregunta final. Les repito que acá tenemos los resultados de los finalistas que avanzarán a la pregunta final. Y no los llamaremos en ningún orden en particular. Antes de eso, es importante que podamos decir que antes de dar los resultados, queremos recordarles que los participantes tuvieron un fin de semana largo que empezó desde el día viernes. Durante estos 3 días, ellos compitieron en 4 fases y cada uno de ellas vale un porcentaje diferente que se los voy a contar a continuación. Moda divertida, un 25%, gala 25%, entrevista privada con el jurado, un 40%. Y para los finalistas que avancen a la pregunta final, el 10%. Así es, Gabriel, y les recordamos que cada día los participantes se presentaron enfrente de un panel de jurado completamente diferente. Miss Internacional Gran Latina hace esto para que haya aún más transparencia. Entonces ellos tuvieron un panel de jurado para la entrevista, otro el día ayer,
otro para las opcionales y otro el día de hoy. Interesante. Además, queremos recordarles que muchos de los participantes han viajado desde diferentes puntos de los Estados Unidos de América para competir en este prestigioso título. Dicho esto, de Indiana, ahí está. Un abrazo a todos nuestros amigos que vinieron de Indiana. Y dicho esto, esperamos que todos puedan apoyar a cada finalista, aun si no fuese la finalista de su preferencia. Correcto. Y para la pregunta final, cada finalista sacará una pregunta aquí mismo. Y aquí les preguntaremos si le gustaría recibir la pregunta en español o en inglés. También le preguntaremos la pregunta dos veces. Puntos, jueces, por favor, no serán descalificados si eligen un idioma contra el otro. Entonces, tiene la opción de responder en inglés o en español. ¿Qué les parece eso? Muy chévere, ¿right? Bueno, ¿y qué te parece entonces si pedimos que nos puedan abrir la cortina para que podamos Correcto. Conocer a las chicas? Y mientras tanto, abrimos el sobre. Con el micrófono, si gustas. Momento de tensión, se viven ahora, porque estamos llegando a la recta final de este gran evento que se vuelve cada momento más interesante. Bueno, aquí están los resultados de la finalista que avanzarán a la última fase de la competencia. La pregunta final, les comentamos que este es el primer año del cual Miss International Gran Latina tendrá pregunta final. ¿Verdad que sí, Talín? Así es, Gabriel, y cada grupo de finalistas tendrán sus propias preguntas basadas en su edad. Verán que producción saldrá y cambiará el grupo de preguntas al transcurso que las edades avancen. ¡Suerte a todos! Ok, comenzamos entonces. Por favor, si puede avanzar al frente todos los caballeros. Por favor, si al frente pueden pasar todos los caballeros, empezaremos con mi favorita parte, que son los caballeros. Entonces, un fuerte aplauso para ellos. Ahí están los caballeros haciendo su presentación para que podamos iniciar con este nuevo método que hemos implementado por primera vez en este gran concurso. Ahora, aquí cada caballero recibirá una pregunta basada en su edad. Y vamos a empezar de las edades más pequeñas a mayor. Empezando con Isaac Ruiz de Guatemala. Por favor, si puede pasar al frente. Vente, mi querido Isaac. Él va a meter la manito para poder sacar su pregunta, Correcto. ¿No? Ok, te voy a ayudar, Isaac. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, eso, Isaac. Mete la manito por ahí y saque su pregunta. Y después nos la entrega, por favor. All right, Isaac. Gracias. ¿Quieres la pregunta en español o en inglés? ¿En qué idioma quieres tu pregunta, hijo? ¿En español o en inglés? Which one do you like better, English or español? Español. Okay, vamos en español. Yo contando, ¿qué quieres ser cuando grande y por qué? Viendo allá la cámara que tenemos y el público bonito, ¿qué es lo que te gusta ser cuando grande y por qué? What do you want to be when you grow up? Do you want to be a doctor? Do you want to be a lawyer? A singer? What is that? A soccer player. Ooh, that's a good one. Soccer? Why? Why? Eso. Fuerte aplauso para nuestro querido Isaac. Ven de regreso otra vez, Isaac, ahí para que te podamos ver. Ahora sí puede pasar al frente, por favor, Abraham Rodríguez, representando México. Bienvenido, Abraham, mete la manito. Y dame tu pregunta, ¿en qué idioma lo quieres? ¿En español o en inglés? Inglés. En inglés, vente de este lado para que salga bien ahí en la toma, por favor. Ahí está, en inglés. Talía, ayúdame. Ahí voy. What color best describes you and why? Let me repeat that. What color best describes you and why? I'd say yellow because usually yellow gives off a positive vibe and I'm always about positivity. I'm always trying to be nice to people. I'm always trying to help out with people and I always want to help out the community. And yeah, I think yellow describes me the best.
Ahí está, perfecta su respuesta. Regresamos. Y nos preparamos entonces para la siguiente tanda de preguntas, ¿verdad? Correcto. Aquí vamos a avanzar con la categoría Mr. Teen. Por favor, si puede pasar al frente, México, Eduardo Pérez. Vamos, Eduardo, por acá. Bienvenido. Mete tu manito por ahí para que podamos leer tu pregunta. ¿En qué idioma lo quieres? ¿Español o inglés? En español. Vamos a ver. Para nuestro amigo representante de México, la pregunta dice... Si pudieras cambiar lugares con cualquier persona por un día, ¿a quién elegirías y por qué? Sería con mi madre, ya que ella tiene la posibilidad de visitar a todos sus seres queridos. Entonces, disfrutaría mucho tener la oportunidad de visitar a mis seres queridos que están lejos y pues se me complica ir a verlos. Bueno, buena respuesta. Fuerte el aplauso. Puede regresar. Ahora vamos a avanzar con la siguiente categoría, que es El Salvador, Gerson Ortez. Bienvenido, Gerson de El Salvador. Colócate de este lado para que podamos salir bien en la cámara. Mete tu mano entonces y escoge tu pregunta, que obviamente voy a preguntarte en qué idioma quiere que lo leemos. En español. Correcto. Dice lo siguiente. Si tuviera la oportunidad de discutir un tema social con líderes mundiales, ¿qué tema social sería y por qué? Muy buenas noches. Muchas gracias por la pregunta. Creo que fuera el calentamiento global, ya que eso los afecta a todos. Creo que necesitamos cuidar nuestro planeta y creo que eso fuera lo que yo le platicara con los líderes. Para ver formas de incluir a las personas, así juntos poder combatir el calentamiento global. Gracias. Excelente respuesta, querido representante de El Salvador. Ahora vamos a seguir con la siguiente categoría, México, Julio Ramírez. Vamos a recibir al señor Julio Ramírez de este lado. Julio, por favor, mete la manito. Deja que yo te lea la pregunta. ¿Español o inglés lo quiere, Julio? Spanglish, no, en español. En español, ok. Dice, ¿de qué logro estás más orgulloso y por qué? A ver, no le entendí la palabra. ¿De qué logro estás más orgulloso y por qué? Bueno, los logros que he hecho es terminar mi carrera. Soy periodista, muchos no lo saben. Se está trabajando en la belleza también, que soy maestro cosmetólogo y soy estilista. Realizar muchos de mis proyectos que tenía en mente, tengo mi negocio propio también. Así que todavía tengo metas por lograr y espero lograrlas algún día y que sea pronto, pero creo que he logrado, aunque que he hecho bastantes cosas, he logrado mucho. Sin duda. Bueno, fuerte el aplauso para el caballero. Regresamos. Un fuerte aplauso para todos los caballeros esta noche. Muchas gracias. A continuación, Talía. Correcto. ¿Qué ahora vamos a conocer? Seguiremos con la categoría Pre-Teen. Aquí se eligieron un total de 4 finalistas. Les repito. Aquí seguiremos con la categoría Pre-Teen y hay un total de 4 finalistas y las nombraremos en ningún orden en particular. Ese es un momento muy interesante y muy emocionante. Vamos entonces a conocer quiénes son esas 4 finalistas. La representante de Brasil, Ana Laura Barbosa. ¿Quién sigue a continuación, mi querida Talía? Sí, la siguiente finalista en la categoría Preteen, ella es Camila Molina, Venezuela. Ahora conoceremos a nuestra tercera finalista, es de Colombia y ella es Natalie Evans. Y la última finalista en la categoría Preteen, ella es Alessandra Franco, Florida.
Ellas son nuestras cuatro finalistas y bueno, démosle un fuerte aplauso a cada una de ellas. Ahora, por favor, la primera finalista, si puede avanzar acá la pregunta. Ella fue Brasil, Ana Laura Barbosa. Vente de este lado, Brasil. ¿Cómo está, Brasil? Bienvenida. Mete tu manito, saca tu pregunta y en este momento me toca preguntarte, ¿en qué idioma quieres que los leamos? ¿En inglés? Perfecto. Talía. If you had magical powers, what would you do with them and why? Let me repeat that for you. If you had magical powers, what would you do with them and why? If I had magical powers, I'll probably feed all the homeless people in my flash so I can go really fast and probably help the shelters, passing out the food and reading books to little kids. Fuerte el aplauso. Regresa a tu lugar, mi amor. Seguidamente, invitamos. Ahora seguimos. Por favor, la segunda finalista pase al frente. Ella es Camila Molina. Ahí está la representante de Venezuela. Mete tu manito, Camila. Y vamos a ver tu pregunta. ¿En qué idioma quiere que lo leamos? Español, por favor. En español. Perfecto, Camila. Dice... Si solo pudieras tener un solo deseo, ¿qué desearías y por qué? Buenas noches, gracias por la pregunta. Si yo tuviera un deseo, sería ver a mi familia de nuevo y poder unirme con ellos nuevamente. Estar con ellos mucho tiempo y poder hablar con ellos todo lo que queramos. Gracias. Buena respuesta, regresa a tu lugar. Ahora seguimos con Natalie Evans. La representante de Colombia. Mete tu manito. Entrégame la pregunta. ¿Quieres que la leamos en español o en inglés? En español. En español. Dice, si pudieras ser el director de la escuela por un día, ¿qué cambiarías y por qué? Yo cambiaría como los niños no pueden hablar mucho en la escuela. Yo cambiaría como profesora a tener los niños socializar, como también aprender, pero en una manera más alegre y más divertido, para que también no tienen tiempo para socializar tanto tiempo. Gracias. Listo. Excelente. Regresa a tu lugar. Bueno, y la ya. Última finalista, si puede pasar al frente, por favor, Alessandra Franco. Acá. Mete tu manito, es la última pregunta que realizamos. ¿La quieres en español o en inglés? En español, por favor. En español, ahí está. Dice lo siguiente, si tuvieras $1,000,000, ¿cómo lo gastarías? Primero dividiría ese dinero en dos mitades. La primera mitad la usaría para ayudar a los pobres, a los que no tienen hogar, ayudar a los refugios. Y la otra mitad ayudaría para ayudar a mi familia que está en Venezuela a venir para los Estados Unidos para poder verlos otra vez e intentar ayudar a mucha gente en Venezuela. Sin duda. Fuerte el aplauso, regresa a tu lugar. Bueno. Un fuerte aplauso para todas las finalistas en la categoría Preteen. Muchas gracias. A las finalistas, muchas gracias. Pueden regresar. Pueden regresar a su lugar. Ahora vamos a nombrar las finalistas de la categoría Junior Teen. Hay cuatro finalistas en esta categoría. En la categoría Junior Teen, les repito, cuatro finalistas. En ningún orden en particular. La primera, ella es... De México, Diana Moreno. La segunda finalista en la categoría Junior Teen es Sara Nope, Colombia. Ahí está nuestra segunda finalista. Nuestra tercera finalista es nada más y nada menos que Fátima Marín de Georgia.
Y su última finalista en la categoría Junior Teen se lo lleva Antonella Perrochena, Argentina. Fuerte el aplauso a estas cuatro finalistas. Perfecto. Si producción nos puede dar las preguntas para Junior Teen, por favor. ¿Ya estamos listos? Ya las tenemos listas aquí. Perfecto. Entonces vamos a llamar a la primera finalista, que fue Diana Moreno. Por favor, pasar al frente. Diana, de este lado. ¿Estás? Vete tu manito, Diana. Vamos a leer tu pregunta. ¿En qué idioma lo quieres? ¿Español o en inglés? En inglés. Vamos a ponerlo de frente ahí, para que te podamos ver en la cámara y todas las personas que están presentes hoy. What three things make you the happiest? Let me repeat that. What three things make you the happiest? First, my family, because we always spend so much time together. Second, my dogs. And third, my friends. Thank you. Listo. Continuamos entonces. Ahora, por favor, si puede pasar al frente, Sara Nope. De Colombia. Sara, mete tu manito. Y tenemos la misma pregunta que le hemos hecho a todos los participantes. ¿En qué idioma quiere que leamos? En inglés. If you could meet someone famous, who would you choose and why? Let me repeat that. If you could meet someone famous, who would you choose and why? Personally, I believe that there are a lot of people that have helped the community and that are very famous and are well known. But I believe that I would go with a feminist. I can't really decide right now, but a feminist for sure. I believe women are very strong and should have opportunities more often. Listo. Puede regresar a otro lugar. Ahora sí puede pasar al frente Fátima Marín, por favor. Vente de este lado, Fátima. Mete tu manito para que podamos conocer cuál va a ser tu pregunta y, obviamente, ¿en qué idioma quieres que lo leamos? En inglés. Who is your best friend and what makes them special? Let me repeat that. Who is your best friend and what makes them special? Vamos a ponernos así para que podamos salir bien en la cámara. Tu respuesta. Well, my mom is my best friend. She always has been for me in the hardest times when I needed her. And she understands me. And besides that, she gives me a lot of advice since she lived longer. And I really am thankful that I have her as a friend. I really love her. Muchas gracias. Puedes regresar a tu lugar. Y por último, entonces, de nuestras cuatro finalistas, sí, tenemos a Antonella Perrochena. Bienvenida, Antonella. Mete tu manito y vamos a ver tu pregunta. ¿La quieres en español o en inglés? En español. En español. Dice: si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías y por qué? Yo iría a Argentina para estar con mi abuela, que está bien sola ahora, y solo estar ahí con ella todo el tiempo. Sin duda. Qué bonita respuesta desde ese tu lugar. Y bueno, nos preparamos entonces. Un fuerte aplauso para las finalistas de Junior Teen. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora seguiremos con las finalistas en la categoría Teen. Aquí habrán un total de 5 finalistas. En la categoría Teen, un total de 5 finalistas y en ningún orden en particular. La primera finalista, ella es Geraldine Estrada, de Georgia. Nos restan 4 finalistas más. Le deseamos la mejor de la suerte a cada una de las chicas que lo han hecho extraordinariamente bien. Nuestra siguiente finalista es Hailey Silveño, de Mississippi. Nuestra tercera finalista es Paola Martínez, desde Venezuela.
Bueno, tenemos ahora nuestra cuarta finalista, es la joven Blanca Silverio. Bianca Silverio. De Texas. Ahora seguimos con la última finalista en esta categoría. Ella es Flor González, desde México. Fuerte el aplauso a nuestras cinco finalistas. Y bueno, ahora sí, nos preparamos entonces para hacer la siguiente tanda de preguntas. Correcto. Si puede pasar al frente Geraldine Estrada, por favor, y elija tu pregunta. Bienvenida, Geraldine. Mete la manito por ahí, por favor. Vamos a ver tu pregunta. ¿La quieres en español o en inglés? En inglés. Vamos. What do you want your generation to be remembered for? Let me repeat that. What do you want your generation to be remembered for? Thank you for the question. I want my generation to be remembered by our survival through this pandemic and how much struggle we went through. I just want us to appreciate the moment that we now can also just be in a room, but also social distance. I think that's what I want to be remembered as of us surviving this pandemic. Thank you. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora sí puede pasar al frente, por favor, Hailey Silverio. Bienvenidas, jovencita representante de Miss Mississippi. Vamos a ver cuál es tu pregunta. ¿La quieres en español o en inglés? En inglés va la pregunta, Talía. What do you wish you could change about social media and the impact it has on your generation? Let me repeat that. What do you wish you could change about social media and the impact it has on your generation? I would change cyberbullying because everybody talks about other people on social media, and I would change it by not for them not to talk about other people on social media. Ahí está. Excelente la respuesta. Ahora, por favor, si puede pasar al frente. Su siguiente finalista, ella es Paola Martínez. Bienvenida, Paola. Mete tu manito para que podamos conocer tu pregunta. ¿La quieres en español o en inglés? Español. En español. Va la pregunta, dice. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan los jóvenes hoy en día? Yo creo que el mayor reto al que nos enfrentamos nosotros como jóvenes es saber quiénes somos. Actualmente hay muchas cosas que nos afectan, incluyendo social media, lo que dicen las personas de nosotros, lo que nuestra familia opina y quién nosotros queremos ser. Así que yo opino que eso es algo que se debe de cambiar, que dejemos de ser a las personas quienes quieren ser sin juzgar, para que todos podamos vivir una vida plena y feliz. Excelente. Ahora, por favor, pasar al frente, Bianca Silverio. La representante de Texas. Vamos a ver cuál es tu pregunta. ¿La quieres en español o en inglés? Inglés. Vamos en inglés. Would you like to be famous? Why or why not? Let me repeat that. Would you like to be famous? Why or why not? Thank you for the question. Yes, I would like to be famous. I would like to be remembered as an inspirational person, so much confidence, and also... You got this. Also, I would like to be famous because... I would like to be famous to show others that they can do anything that is possible. Thank you. Listo. Y seguimos con la última finalista en la categoría Junior
perdón, teen. Ella es Flor González y puede pasar al frente, por favor. Querida Flor, mete tu mano, saca tu pregunta. ¿La quieres en español o en inglés? Español. En español. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es el problema más importante que enfrenta tu generación y cómo lo cambiarías? Vea, te la voy a repetir. ¿Cuál es el problema más importante que enfrenta tu generación y cómo lo cambiarías? Siento que nuestra generación, el problema más grande es que todos se fijan lo de afuera y no lo de adentro. Se juzgan por su cuerpo, por su cara, y se dicen de cosas y no se fijan por lo que son. Y hablan de mal de uno sin conocernos. Y cambiaría eso hablando con ellas, spreading awareness y hablando con ellas. Sin duda, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a colocar esto aquí para que podamos traer la siguiente tanda. Muchas gracias a las finalistas en esta categoría. Pueden volver a su lugar. Démosle un fuerte aplauso a todas estas chicas que le están haciendo extraordinariamente bien. Y no es fácil, créame, estar en este escenario con público, con transmisión en vivo y tratando de pensar cuál va a ser la respuesta correcta, Talía. Hasta yo estoy nerviosa. Tú estás nerviosa. Okay, ahora seguimos con la categoría Miss, M-I-S-S. Aquí es un total de 6 finalistas. La primera finalista, si puede pasar al frente, ella es Ana Camacho, Colombia. Fuerte el aplauso para Ana. Nuestra siguiente finalista es Angie Castaño, de Indiana. Su tercera finalista es Scarlett Rodríguez, desde Venezuela. Nuestra cuarta finalista es de Georgia y es América Martínez. Su siguiente finalista, ella es Odalis Martínez, desde Honduras. Y por último, de nuestras 6 finalistas, es Floribel Nava, de México. Ahora, por favor, si puede pasar al frente, Ana Camacho. Voy a pedirle si nos podemos mover un poquito más hacia su izquierda, para que cuando estén aquí las chicas contestando, no tapemos a la que está atrás. Mete tu manito. Muchas gracias, chicas. ¿La quieres la pregunta en español o en inglés? En inglés. En inglés va la pregunta, Talía. Dice: What has been the biggest challenge for you and how did you overcome it? Let me repeat that. What has been the biggest challenge for you and how did you overcome it? Thank you so much for the question. I believe that the biggest challenge I have faced so far is learning a new language. I am originally from Colombia, so learning the English language was very difficult, but I overcame that fear and that challenge by taking it step by step and learning as I go. Thank you. Muchas gracias. Por favor, pasar al frente, Angie Castaño. Bienvenida, Angie. De este lado, por favor, para que podamos salir bien en la cámara, mete tu mano. Y tu pregunta, ¿la quieres en español o en inglés? En español. En español, dice. Ok, vamos a ver cuál es tu pregunta. Es la siguiente. Si pudieras retroceder el tiempo dentro de 5 años, ¿qué consejo te darías? Buenas noches. El consejo que me daría es aprovechar más el tiempo, porque a veces nosotros desperdiciamos nuestro tiempo haciendo, pensando cosas innecesarias. Por lo tanto, debemos aprovechar el tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que más nos quieren. Por lo tanto, ese sería mi consejo. Muchas gracias. Por favor, pasar Scarlett Rodríguez al frente y elige su pregunta, por favor. Bienvenida, mete tu mano. ¿Quieres la pregunta en inglés o en español? Hazte este ladito, por favor, para que podamos salir bien en la transmisión en vivo que estamos realizando.
Dice, ¿qué cambio le gustaría ver en las mujeres jóvenes de la próxima generación? Te lo voy a repetir. ¿Qué cambio le gustaría ver en las mujeres jóvenes de la próxima generación? El cambio que me gustaría ver en las próximas mujeres de mi generación sería menos odio entre nosotras mismas, más respeto hacia las demás y hacia nosotras mismas también, a entender que ninguna mujer es nuestra competencia y que la superación es personal, no con las demás. Gracias. Interesante. Por favor, pasar al frente, América Martínez, desde Georgia. Bienvenida, de este lado. Mete tu mano. Tranquila. Ahí está. ¿Quieres tu pregunta en español o en inglés? En inglés. What is the essence of being a woman? Let me repeat that. What is the essence of being a woman? It's the way that you come into the life to bring the other life. And it's not only from outside, but also from inside. Muchas gracias por tu respuesta. Invitamos en el escenario a continuación a... Odalis Martínez. Bienvenido, Odalis. De este lado también, Odalis, por favor. Si están amables, saca tu pregunta. Odalis, ¿en qué idioma prefiere que hagamos la pregunta? ¿En español o en inglés? En español. En español, Odalis. Vamos a ver. Dice la pregunta. ¿Qué problemas ve en su ciudad o estado actual? ¿Cómo los resolverías? Hey, buenas noches, jurado calificador, público presente. Muchas gracias por la pregunta. El problema creo que más tenemos en este momento es el COVID-19, y no solamente en mi estado, sino en todo el mundo. Y creo que una de las maneras que podríamos ayudar es que hay organizaciones que ayudan a personas que no tienen trabajo. De hecho, también hay organizaciones que ayudan a personas inmigrantes. No todos necesitan tener un estado actual. Pueden conseguir ayuda, hay diferentes organizaciones y me gustaría implementar eso para que muchas personas se dieran cuenta. Gracias. Muchas gracias. Te invitamos al escenario a continuación a... Floribel Nava, desde México. Bienvenida, Floribel. Mete tu manito. La pregunta quiere que la cuestionemos en español o en inglés. En español. Va, en español. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la cualidad... ¿Cuál es la cualidad más importante para tener éxito y por qué? Hola, buenas noches, jurado calificador, público aquí presente. Siento que la esencia para ser unas personas exitosas es creérsela en sí mismo. Trabajar y ser perseverante es la clave del éxito. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos a colocar todo esto aquí. Muchas gracias a las finalistas en esta categoría. Ahora seguiremos con la categoría Miss MS. Aquí hay un total de 4 finalistas. La primera, ella es Christine Oseguera, Washington. Nuestra segunda finalista es nada más y nada menos que María Ruiz, de México. Nuestra siguiente finalista, ella es Eliangi Padua, desde Puerto Rico. Y nuestra cuarta finalista y última en esta categoría es Elizabeth Romero, de Virginia. Por favor, si puede subir, por favor, Christine, para elegir su pregunta. Bienvenida. Toma tu pregunta. ¿La quieres que la formulemos en español o en inglés? Va en español, entonces. La pregunta es la siguiente. Dice, ¿qué consejo le darías a alguien que se enfrenta
a una situación difícil? Le diría que lo tome con calma, poco a poco, paso a paso, y sobre todo poniendo primero a Dios. Muchas gracias por tu respuesta. Por favor, si puede pasar María Ruiz. Bienvenida la representante de México en esta categoría. Vamos a ver, tu pregunta, ¿la quieres que la formulemos en español o en inglés? En español, la pregunta dice: si pudieras elegir entre $1,000,000, un viaje alrededor del mundo o vivir hasta los 100 años, ¿cuál elegirías y por qué? Te lo voy a repetir otra vez despacito, ¿ok? Si pudieras elegir entre $1,000,000, un viaje alrededor del mundo o vivir 100 años, ¿cuál elegirías y por qué? Hola, muy buenas noches. Gracias por la pregunta. Bueno, yo elegiría vivir 1,000,000 años porque es lo más bonito que se podría vivir. Creo que el dinero se termina y te quedas solo. Y si puedes vivir 1,000,000 años y vivir alrededor de tu familia, disfrutar de diferentes cosas hermosas que tiene este mundo, sería lo más feliz en esta vida. Gracias. Ahí está, muchas gracias por tu respuesta. Si puede pasar Eliangi Padua al frente, por favor. La representante de Puerto Rico, mete tu mano. La pregunta, ¿quieres que la hagamos en español o en inglés? En español. La pregunta dice: ¿qué le responderías a una niña que quiera saber el verdadero significado de la belleza? Que la belleza es interior. Que solo se fije, que solo actúe de corazón, que no se fije en su belleza exterior, que lo más bello lo llevan nosotros en el corazón. Y que... Listo, muchas gracias. Si puede pasar Elizabeth Romero al frente, por favor. Bienvenida. La última pregunta. ¿La quieres en español o en inglés? En español, perfecto. Vamos a ver qué dice aquí. Ok, ¿cómo utilizarías tu título para beneficiar a los demás si ganas hoy? Buenas noches a todos, gracias por esta pregunta. Yo utilizaría mi título brindándole todo mi amor primeramente, brindándole mi apoyo a la comunidad. Me encantaría poder trabajar con la comunidad, me encantaría poder trabajar con Miss International Gran Latina, porque es una organización que su enfoque es en ayudar a los demás y empoderarlo para sacar su mejor versión. Me encantaría poder ayudar a las personas emocionalmente. Creo que dentro de mí hay contenido de valor que yo pudiera dar a la comunidad. Unas palabras de motivación, palabras para que se levanten, porque yo he estado en ese punto donde yo me he sentido destruida, pero tomé una decisión, que es levantarme y tomar el carácter para no quedarme ahí, para seguir adelante y avanzando, progresando personalmente, creciendo en nuestro interior. Me encantaría trabajar con la comunidad apoyándolo y en lo que fuera. Me encanta ayudar. Muchas gracias por tus respuestas. Muchas gracias a las finalistas en esta categoría. Muchas gracias. Ahora sí puede pasar la finalista en la siguiente categoría para su pregunta final. Ella es Aloha Fuenmayor desde Venezuela. Ok, bienvenida. Mete tu manito para que puedas seleccionar tu pregunta. ¿Te la formulo en español o en inglés? En español dice: si tuvieras que agradecer solo una cosa por la que te sientas feliz de tu cultura, ¿qué sería y por qué? Hola, buenas noches. Les doy las gracias por estar aquí apoyándonos a todas. Y bueno, nada, agradecería al país de donde vengo porque gracias a Dios de ese país salen mujeres guerreras, mujeres valientes, mujeres trabajadoras y por medio de este certamen podemos demostrar y le podemos decir a todo el mundo entero un poquito de cada cultura de nosotros y que vinimos aquí a trabajar.
Muchas gracias. Puede regresar a otro lugar. Ahora seguimos con la última categoría de esta noche, que es la categoría Classic. Acá habrá un total de 5 finalistas en ningún orden en particular. La primera finalista, si puede pasar al frente, por favor. Ella es Ariani Calles, desde Venezuela. Nuestra segunda finalista es Carla Mesa, de México. La siguiente finalista, ella es Brenda Corsher, desde Puerto Rico. Ok, Sibling Shine, de Ecuador, nuestra cuarta finalista. Y la última finalista de esta noche en la categoría Classic se lo lleva Guadalupe Benavides desde Georgia. Bueno, ahí están nuestras 5 finalistas. Invitemos a la primera entonces para que pueda contestar su pregunta. Ariani Calles. Bienvenida. Introduce tu mano con la pregunta que te corresponde. ¿La quieres en español o en inglés? En español dice lo siguiente: ¿qué es lo que más te gustaría lograr como Miss International Gran Latina? ¿Qué es lo que más te gustaría lograr si ganaras? Ser un ejemplo. Yo creo que muchas personas, incluyéndome en alguna oportunidad, subestimamos los certámenes de belleza. Y realmente el trabajo y el sacrificio que tienen que hacer todas estas niñas y todas las mujeres que nos presentamos aquí no tiene parangón. Hay preparación, hay cansancio, hay dolor, hay sangre, sudor y lágrimas. Así que creo que sería eso. Muchas gracias. Por favor, si puede avanzar Carla Mesa para su pregunta. Bienvenida, Carla. Ingresa tu manito por ahí para que podamos ver cuál es tu pregunta. ¿La quieres en español o en inglés? Español está bien. En español. Perfecto. Dice, ¿por qué crees que era la mejor candidata para este título? Muy buenas noches para todos. Gracias al jurado y gracias por hacerme esta pregunta. ¿Podría repetírmela de nuevo? Sin duda. Más despacio, ya. ¿Por qué crees que eres la mejor candidata para este título? Creo que tengo valores incalculables dentro de mi corazón y puedo compartirlos con la comunidad unida con este panel de organización, y me encantaría poder trabajar con la comunidad con todo mi corazón, como he venido trabajando en mis actividades del día a día. Muchas gracias. La siguiente. Por favor, si puede pasar Brenda desde Puerto Rico. Venga, Brenda, meta tu manito por acá para que conozcamos cuál es tu pregunta. ¿La quieres en español o en inglés? En español, perfecto. La pregunta es la siguiente. Dice, si te despertarías mañana y adquirieras alguna habilidad o cualidad, ¿cuál le gustaría que fuera y por qué? Wow, qué chévere. Gracias, gracias por la pregunta. Una habilidad. Me encantaría tener la habilidad de poder saber dónde están mis hijos todo el tiempo. Yo creo que eso muchos padres lo quisiéramos, porque a veces el GPS como que no funciona. Así que yo creo que esa sería una buena habilidad, porque yo creo que mis hijos para mí son lo más importante. Así que donde quiera que ellos se encuentren, en cualquier momento de su vida, hasta viejitos, quisiera saber dónde ellos están. Así que esa sería, yo creo que la habilidad, la primera que me vino a la mente, porque podría pensar muchas más con más tiempo, pero ahorita mismo sería esa, saber dónde están mis hijos todo el tiempo, porque los amo. Ahí está mi hija. Gracias. Muchas gracias. Por favor, si puede pasar Siulin Chan. Bienvenida a Ecuador. Vamos a ver, mete tu manito por ahí para que podamos conocer cuál es tu pregunta. ¿Y la quieres en español o en inglés? Va en español, dice lo siguiente. ¿Por qué los jueces deberían seleccionarte a ti como la próxima Miss International Gran Latina, viéndolos a ellos allá?
Muy buenas noches con todos, buenas noches jurado presente. Sí, realmente me gustaría es tener la corona o poder ayudar con esta organización. Es mucha la gente latina. Hay mucha discriminación y con gente que sale de la cárcel, gente latina que sale de la cárcel y no tiene apoyo. Ese es realmente mi apoyo y que me gustaría hacerlo. En cual ya lo estoy haciendo sin fundación, pero ya lo estoy haciendo. Muchas gracias. Bueno, y por último, Talía. Guadalupe Benavides, desde Georgia. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por la pregunta. Mete la manito por aquí, mi amor, para que podamos saber cuál es tu pregunta. ¿La quieres en español o en inglés? En español. Dice lo siguiente. ¿Cuál es el mensaje más importante que puede transmitir una reina? La humildad, la sencillez, ser uno mismo, tratar de superarse, ser un ejemplo para las personas, mujeres y hombres, superarse en todas las áreas, educacionalmente, espiritualmente, tratar de uno siempre ser un buen ejemplo. Una reina es una mujer integral en todas las áreas. Todo mundo la ve a ella, ve una belleza, pero no sabe la preparación, el gasto, sacrificio que se ha hecho. Todo esto no es solamente belleza, es una inteligencia, es un complejo de cosas. No es fácil estar acá. Entonces, esto, si de ser reina, realmente es algo que se debe mostrarse a las personas, ser valorado. Entonces, yo si fuera reina, yo motivaría a las chicas que se inscriban y que tengan la oportunidad de estas competencias. En realidad es una competencia que da muchísimas oportunidades, ayuda a los ancianos, a los niños, a los orfanatorios, va a las cárceles, ayuda a las personas que no tienen necesidad, a mí no tienen que comer. Yo he visto lo que hacen ellos. Si yo no sabía de esta organización, entonces lo vi a ellos por todas partes y yo supe de eso por ellos. Entonces me motivé a hacerlo por esas obras que hacen ellos tan maravillosas, ayudando, impactando a la gente a través de sus obras. No es por honra y gloria para ellas, sino es para ayudar a la persona con amor, entrega, pasión. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las finalistas en esta categoría. Muchas gracias. ¿Cómo les pareció esta fase de la competencia? ¿Puedes regresar a tu lugar? Y les cuento y les recuerdo que esta fue el primer año que agregamos esta fase de la competencia. ¿Cuál es su favorita de esta noche? Bueno, ahora tomaremos un descanso de 15 minutos. Nos vemos en 15 minutos. Gracias. Ok, regresamos en un minuto.